9 de la mañana, 53 minutos del sábado 17 de julio. Mucho frío, ¿no? Realmente mucho frío, 11 grados en este momento. Estamos con nuestro Datalogger listos para mostrarles el funcionamiento junto con la aplicación que hemos desarrollado, con la pequeña aplicación en Visual que hemos desarrollado para poder descargar los datos almacenados en la memoria EEPROM para pasarlos al ordenador. El sistema ha estado toda la noche registrando datos. Y bueno, y ahora vamos a ver cómo se comporta con la conexión USB al ordenador. Vamos a ver en pantalla del display lo que les comentábamos en el texto. Cuando conectamos la cable USB al ordenador, el sistema pasa a esperar el pedido de datos que nosotros comencemos a solicitar los datos de aquí, desde la aplicación, y como ven, se ha habilitado el botón obtener datos que antes estaba sin habilitar ese botón. Bastará con que pulsemos sobre el botón y los datos comienzan a cargarse. En ese momento, el display nos indica que está leyendo la memoria de datos y una vez que termina, anuncia que los datos ya fueron enviados, que ya se puede desconectar el sistema del USB. Lo desconectamos y pasa nuevamente al manejo autónomo, al manejo individual, digamos. El PIC pasa a dominar nuevamente la situación y sigue almacenando cada 15 minutos una muestra de temperatura con los datos del día y la hora. Ahí se alcanza a notar. Y tenemos los botones que mencionábamos anteriormente, el botón para generar los archivos de extensión TXT que luego podemos imprimir y podemos ver, podemos estudiar, analizar y podemos generar directamente la gráfica con los programas de hojas de cálculo, de planillas de cálculo que nos permitan ver las curvas características. Bastará con pulsar el botón para generar los archivos TXT para que todos estos datos que se ven en el text box, en la caja de texto, todos los datos de la memoria, todos los datos que había almacenados en la memoria, que bueno, no alcanzó a llenarse la memoria, obviamente, porque fue poco tiempo para almacenar datos. Recuerden que ese tamaño de memoria alcanza a guardar unos 14 días aproximadamente. Y nosotros habíamos guardado primero 5 días y luego ahora grabamos solamente anoche. Así que vamos a ver dos gráficas en una prácticamente. Generamos el archivo TXT con solo pulsar el botón y después pasamos a generar la gráfica y automáticamente se abre. Lo que ven en imagen, el gráfico que ven en imagen, es primero las mediciones que hubo anoche. Anoche en el momento en que lo pusimos en marcha y lo dejamos almacenando los datos. Y luego, bueno, la vieja anotación, el viejo registro de temperatura que teníamos grabado en la memoria. Ahora la memoria, como anoche lo reiniciamos al sistema, lo volvimos a conectar, lo cambiamos de lugar y lo desconectamos de la energía, volvió a iniciar su grabación desde la posición cero de memoria. La curva, pueden ver,
Aquí era de noche, en estos momentos de baja temperatura, era un momento bien, bien de noche, para que vean. Anoche la temperatura estuvo en los 6, 5, 4 grados en un momento. Ahora en este momento, bueno, la temperatura que tenemos ya es de 11. Pero bueno, comienza a subir porque la mañana el sol comienza a llegar aquí a la ventana y comienza a levantar un poquito la temperatura. Recuerden que el ancho que nos puede mostrar una hoja de cálculo son 256 muestras. Si quisiéramos observar otras porciones, otras partes, tendríamos que ir hacia donde se graba. En este caso, aquí tenemos el archivo TXT que nos muestra toda la grabación de todos los valores de temperatura con la fecha, con la hora. Observen aquí, esta es la última medición del día 17, ya luego pasa al día 10. O sea, la vieja grabación que teníamos, y todos estos datos se pueden imprimir y se pueden observar de manera individual. Si no, el otro archivo que también se graba, el archivo TEMP, que solamente graba los datos de temperatura, los números de temperatura con un espacio intermedio, que es el formato que aceptan los programas de hojas de cálculo, de planillas de cálculo para trazar las gráficas, ¿eh? Son los dos archivos que se generan automáticamente en el momento en que ustedes colocan, pulsan el botón generar archivo TXT, se generan, se cargan todos los datos que hemos obtenido, que hemos cargado dentro de esta caja de texto. Se generan los dos archivos, se cargan los dos archivos con todos los datos y después, bueno, podemos, como dijimos antes, generar el gráfico que aquí lo ven. Todo es muy automático, muy sencillo, vamos a repetirlo. Es muy breve todo, así que cerramos todo para que se pueda apreciar, se pueda ver. Vamos a cerrar todos los programas que teníamos abiertos. Solamente dejamos abierto este, el visual. Iniciamos el funcionamiento. Conectamos. Observen que no están habilitados ni los botones de obtener datos ni el de crear el archivo TXT. Conectamos. Se habilita el de obtener datos. Vamos a pulsar sobre él. Pulsamos, se cargan los datos, esperamos que el sistema nos indique que podemos, que ya terminaron de pasar todos los datos, ahí está, datos enviados, desconectar de USB. Ahora al desconectar de USB, se pasó a habilitar el botón de generar el archivo TXT. Lo pulsamos, ya se generaron, en ese momento se cargaron, crear la gráfica, y ahí tenemos la gráfica creada. Los valores obviamente son los mismos porque no alcanzó a ver a ver grandes cambios, pero no se alcanzaron a grabar nuevos valores, pero para ver que muy poco el objeto de haber repetido todo es para mostrarles que en muy pocos pasos podemos obtener los archivos de texto y la gráfica que nos puede entregar el data logger que hemos realizado. Muy sencillo, muy fácil, muy simple de hacer, con un 18F2550, con un reloj, con una memoria EEPROM, con un display, con el sensor de temperatura y con una pequeña fuente, que está conectada a una fuente de pared,
Con eso ya es suficiente para desconectamos el cable USB, ya no lo vamos a usar más. Esto seguirá midiendo temperatura y nosotros podremos retirarnos con nuestro ordenador portátil y esto seguirá registrando temperatura. Data logger de temperatura para Neo Teo.